lo último en Noticias Caracol. 1:03 y mucha atención, que se acaba de reportar una nueva masacre en el Bajo Cauca antioqueño. Sebastián Palacio, ¿qué información se tiene hasta ese momento? Andrés, televidentes, el alcalde del municipio de Tarazá le acaba de confirmar a Noticias Caracol que este hecho se registró sobre las 7 de la mañana en un sector conocido como el 5, a 5 kilómetros de distancia del casco urbano de esta población, ubicada en el Bajo Cauca del departamento de Antioquia. De acuerdo con esa información, hombres fuertemente armados llegaron hasta una mina y dispararon contra la humanidad de 3 personas, al parecer como represalias frente al no pago de extorsión por parte del propietario de esta mina. Las autoridades en este momento se desplazan para esta zona para poder establecer qué fue lo que ocurrió. De esta manera, ya son 5 personas que han sido asesinadas en las últimas 48 horas en el municipio de Tarazá, para un total de 16 víctimas en lo corrido del año. Esto dijo el mandatario local. El día de hoy las autoridades me informan del triple homicidio en zona rural del municipio de Tarazá, en la vereda conocida como Tamar. Estas personas estaban al interior de una mina y una era el administrador y dos obreros. En el momento, las autoridades se encuentran articulando para ingresar al sitio y poder avanzar en la investigación. 1:05. Importante también informar que el alcalde de este municipio, el que ustedes acaban de ver en la declaración, y su secretario de gobierno vienen recibiendo amenazas contra sus vidas. Aseguran que en este momento se sienten desprotegidos, que incluso han tenido que abandonar algunas de sus actividades como mandatarios o también como secretario de gobierno por miedo a estas amenazas. Le hacen un llamado urgente al gobierno nacional y departamental para que pongan su mirada sobre el Bajo Cauca del departamento de Antioquia. Información que registramos desde Medellín, Sebastián Palacio, Noticias Caracas.